¿Alguna vez has soñado con mundos imposibles, donde la lógica se diluye y la imaginación reina libre? Hola artistas, les habla Daniel y sean bienvenidos a otro divertido video aquí en Dialogarte. Hoy les invitamos a explorar el fascinante mundo del surrealismo, un movimiento artístico que nació en la década de 1920 como respuesta a los horrores de la Primera Guerra Mundial. Los artistas surrealistas, como Salvador Dalí, André Breton y René Magritte, buscaban escapar de la realidad y explorar el subconsciente, los sueños y lo irracional. Su objetivo era crear un arte que desafiara la lógica y la razón, y que abriera las puertas a nuevas formas de expresión. El surrealismo se caracterizó principalmente por la exploración del subconsciente, pues los artistas utilizaban técnicas como la escritura automática, el collage y los sueños para acceder a su subconsciente y plasmar en sus obras imágenes e ideas oníricas. Asimismo, floreció la representación de mundos imaginarios, ya que las obras en su mayoría presentan paisajes áridos, personajes fantásticos y objetos incongruentes que crean una atmósfera de misterio y ensoñación. Otro aspecto importante se centra en la ruptura de la lógica y la razón, pues el surrealismo buscaba desafiar las reglas tradicionales del arte y crear un nuevo lenguaje visual que permitiera expresar lo inexpresable. Una de las obras surrealistas más famosas es El elefante y el obelisco, de Salvador Dalí. Esta pintura, inspirada en un sueño del artista, representa un paisaje árido con un elefante gigante con patas de araña. En el fondo, se observa un obelisco que se alza hacia el cielo. La pintura es una mezcla de elementos reales e imaginarios que crea una atmósfera de misterio y ensoñación. El surrealismo nos invita a explorar el mundo que se encuentra más allá de la realidad cotidiana. Es un movimiento que nos recuerda que la imaginación no tiene límites y que el arte puede ser una herramienta para expresar lo más profundo de nuestro ser, pues este movimiento artístico no es más que una oportunidad de inspiración para artistas de todo el mundo, pues su legado es un recordatorio del poder de la creatividad y la imaginación para transformar nuestra visión del mundo. ¿Y tú? ¿Te has dejado llevar por la magia del surrealismo? Desafía tu creatividad, atrévete a crear tu propia obra surrealista y comparte tu visión del mundo onírico con nosotros. ¿Qué te inspira del surrealismo? ¿Qué obra te gustaría que analizáramos en profundidad en el próximo video? Deja tu sugerencia en los comentarios. También pueden regalarnos un me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este, entrevistas con artistas, análisis de obras y mucho más. Y recuerden, el arte es una herramienta poderosa que nos permite expresar nuestras emociones, ideas y sueños. Así que no importa si eres un artista profesional o un aficionado, no dejes de hacer arte. Hasta pronto.